Muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Estamos en vivo y en directo porque nos encanta realizar este programa en vivo y en directo para que ustedes puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Siempre está disponible esta línea, nos encanta cuando ustedes nos llaman, nos hacen sus preguntas, nos dan sus opiniones. Esa es la forma de contactarnos los martes y los jueves de 11 a 12 de la mañana a través de esa línea telefónica 664-9880. Cuando estamos fuera del aire, también nos quieren saludar, opinar sobre los programas, tal vez sugerirnos temas o adquirir información sobre nuestros invitados, pues me pueden escribir a mi correo electrónico liliana.piedraita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co, que sabemos que son muchas las personas que desde de diferentes lugares del mundo están entrando a nuestra página, están viendo la señal en vivo, nos están reportando esa sintonía y eso nos alegra muchísimo. www.canal14.com.co. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares por la aplicación eurolatintv.tv. Recuerden que nuestra señal en televisión vamos por UNE, por Claro y por Emcali. El día de hoy en Cuerpo Vital vamos a tener un excelente programa. Me encanta definitivamente el tema del día de hoy y además me encanta la invitada que tenemos. Vamos a hablar de relaciones de parejas saludables. Conocer obviamente qué significa estar en pareja, un poquito si las relaciones de pareja tienen estas etapas. Vamos a hablar de celos, de infidelidad, obviamente de compatibilidad. Qué bueno el tema del día de hoy. Voy a saludar inmediatamente a mi invitada. Ella es Alexandra Sterling. Ella es terapeuta holística y coach de vida. Alexandra, de verdad que agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Estamos felices de tenerte aquí en nuestro programa. Bienvenida. Bienvenida a ti también, a mi vida. Mil gracias por invitarme, de verdad. Nosotros muy contentos de verdad de tenerte aquí y a nuestros televidentes les decimos que si quieren participar, si justamente están de pronto en pareja o quieren saber algo, digamos, de sus relaciones de pareja porque algo quieren contarnos, de pronto de algo que sienten, de cómo están actuando, pues ahí bienvenida está la línea telefónica 664-9880. Esa es nuestra línea de participación, esa es la forma en que ustedes se pueden contactar con nosotros. Alexandra Sterling, desde ya quiero empezar a darles los contactos. Ya está en Saber y Conciencia, que queda en la carrera 74A, número 953, en Capri. 315-584-1819 es su celular, 315-584-1819. Relaciones de parejas saludables es nuestro tema del día de hoy. Y ya saben entonces que si tienen inquietudes, pues nuestra línea está disponible 664-9880. Alexandra, voy a hacer esta primera pausa para comerciales. Cuando retornemos, mucho por hablar el día de hoy y además les tenemos una invitación. Yo le voy a preguntar igual a Alexandra si todavía pueden ustedes incluirse en ese taller, de un maravilloso taller que se llama Emparéjate, construyendo relaciones en armonía. Ya regresamos. Las deliciosas arepas Doña Paisa, exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa, y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas, deliciosas. Y no nos confunda, somos arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. ¿Ah? Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Ah! ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre, no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. Sabores únicos con un toque de burbujas. H2O, te hace bien. ¿Usted dona sangre?
Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. ¿A dónde donar? No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas, comparte lo que llevas dentro. Dona sangre, dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle, www.donosangre.org.co. ¡Chupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego. Béisbol, la marca que cuida tu hogar, presenta su nueva imagen con mucho corazón. Y te trae una mega promoción millonaria que pondrá tu corazón a millón. Con sorteos de apartamentos, carros, electrodomésticos y millones en premios. Compra 4 productos, regístralos en béisbol.com.co y listo, empieza a ganar. Béisbol, luce tu casa. Autoriza Coljuegos. Relaciones de pareja saludables es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital. Con Alexandra Sterling conversaremos el día de hoy, terapeuta holística, coach de vida, de saber y conciencia. Y que justamente Alexandra, decía un poco antes de irnos a la pausa, sobre un taller maravilloso que ustedes tienen justamente ahí en Saber y Conciencia, que se llama Emparéjate, construyendo relaciones en armonía. Sabemos que ya empezó, pero digamos que todavía se pueden inscribir o digamos que hay que esperar otro taller. Siempre le he dicho a las personas que la información que te llega en el momento justo y perfecto. Y es un taller pensado justamente en eso, que si tú deseas recibir la información, puedes hacerlo. Sin embargo, está pensado para que sean 3 módulos en los cuales las personas tengan toda la información suficiente y oportuna para que puedan construir relaciones en armonía, porque tenemos muchos aspectos que tocar en ese taller. Ejemplo, algo muy simple, la diferencia entre amor y cariño. Las relaciones de pareja, el 90% de las relaciones se quieren mucho, pero solo un 10% se ama. Y así hemos pensado que el amor es lo que celebramos en septiembre, el amor y la amistad, y realmente esas son demostraciones de afecto muy necesarias en las relaciones. Sin embargo, el amor va mucho más allá. Y a eso le apuntamos en Saber y Conciencia, que las personas tengan la información de amor suficiente para hacer relaciones con conciencia, para hacer relaciones donde estén esas demostraciones de afecto, pero que la relación no se base en cuando hace lo que a mí me gusta, entonces ahí es cuando le demuestro mi afecto. Cuando hace algo que no me gusta, entonces me enojo y ya no te amo. Y ahí es donde nos damos cuenta que la mayoría de las relaciones no tienen la idea suficiente para construir esto necesario para construir familias y que las familias construyan sociedad. A eso le apuntamos. Una sociedad está estructurada por la familia, sin embargo, una familia se estructura en la pareja. Si yo no sé hacer parejas saludables, armónicas, libres de egos, libres de apegos, con toda la información que necesito para fluir con el respeto, con la realmente demostración de amor, con el equilibrio, la sabiduría, si yo no sé hacer acuerdos claros, si yo no tengo lealtad para cumplirlos, si me cuesta trabajo entender que necesito flexibilidad para poder hacer un acuerdo. Si tú dices blanco, yo digo negro, pues tenemos que llegar estando en pareja a un lindo gris, como les digo yo, porque si vamos a estar de uno de los dos polos, no vamos a hacer, no vamos a lograr el equilibrio, sino vamos a lograr emparejarnos, y son juegos de palabras que hacemos ahí en este taller. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿pueden tomar el taller? Pueden hacerlo, sin embargo, yo les sugeriría que pudieran ir a los otros talleres que tenemos, porque los hacemos también, digamos, pequeños, conferencias, seminarios o talleres que tienen que ver también con este tema. El que estamos haciendo es el gran seminario de 3 módulos. Hacemos conferencias de 1 hora donde tratamos diferentes temas que tienen que ver con las relaciones de pareja, y hacemos talleres donde van, digamos, dirigido no solamente a las parejas, sino también a las personas solas. Porque hay personas que ya van por el 5º intento y no han podido hacer una relación de pareja saludable. Entonces, estas personas creen que este tipo de talleres son solamente para quienes están con una pareja. No. Este taller que hacemos en Saber y Conciencia es un taller dirigido también a personas que en este momento no tienen pareja, pero quieren aprender a hacerla, a construirla con armonía. Claro, a estar la vida con armonía, y en soledad también se puede, ¿no? Por supuesto. Claro que se puede, no solo tiene que ser en pareja. Pero entonces, Alexandra, y si las personas desean adquirir, por ejemplo, información de justamente de esos pequeños talleres, de esas conferencias, de esas charlas de 1 hora, ¿dónde buscan para poder inscribirse? Bueno, tenemos nuestra página en Facebook, Saber y Conciencia, ahí nos encuentran muy fácil, todo el tiempo
tiempo están colgados nuestras fechas y nuestros talleres y los diferentes también eventos que realizamos. Son 5 áreas las que manejamos en Saber y Conciencia. Tenemos talleres para manejo del duelo y el desapego, ¿sí? Que es tan importante. Cuando yo tengo una relación de pareja, yo tengo que aprender a vivir en desapego. Y no hemos comprendido el significado real del desapego. Hay quienes piensan que vivir en desapego es vivir desinteresado por la otra persona. No, vivir en desapego es que yo pueda permitirle a la otra persona disfrutar de la libertad que tiene, pero que haya una congruencia entre los acuerdos que tenemos, que haya lealtad, que tú puedas vivir como un ser individual que está y que ha querido de común acuerdo disfrutar de un compartir. Cuando las personas llegan por primera vez a los talleres en pareja y de pareja a Saber y Conciencia, lo primero que tienen claro es que a partir de tu felicidad, a partir de comprender si realmente estás listo para ser una opción de pareja para alguien, es que puedes pensar en hacer pareja. Yo no puedo andar por ahí pensando que mi persona ideal está esperándome. Realmente yo debo ocuparme de limpiar todo aquello que no me permite ser la mejor opción para alguien, para que esta otra mejor opción que está por allí, que es correspondiente conmigo, se acerque a mi vida. De esa manera es que fluyen las relaciones conscientes, nuestras relaciones apegadas, donde hay una persona infeliz buscando a alguien que le haga feliz. Eso es el común denominador en las relaciones de pareja. Entonces, cuando tú encuentras quién eres, tienes clarísimo quién eres y qué es lo que eres realmente, descubres que la felicidad está dentro de ti, no necesitas nada ni nadie afuera que te la aumente o la suba o te haga sentir bien, ahí es cuando llegan ese tipo de relaciones que son fantásticas y donde se aprende. No significa que no hayan dificultades, porque las relaciones están para eso. Las relaciones de pareja y las relaciones de todo tipo, ¿qué me permiten a mí? Me permiten entender que a través de la conexión con el otro o con la otra, yo me percibo. Percibo mis limitaciones, percibo mis necesidades. Si yo no tengo interacción con nadie, ni siquiera me doy cuenta que tengo limitaciones de personalidad. Si tú te vas a una montaña y allá te aíslas de todo el mundo, no te preocupas por hacer relaciones con nadie, pues vas a estar en paz, supuestamente, ¿no? Sin embargo, eso no es estar, eso no es tener paz, es estar en paz. Y cuando estás en una relación donde los hijos te dicen tengo hambre, o la esposa o el esposo te dice hay que pagar los servicios, o ahora qué hago si se ha terminado mi trabajo, ahí es cuando realmente se pone a prueba mi capacidad de adaptación, de flexibilidad, de creatividad, para poder realmente establecer una relación sana. Donde hay dificultades es donde realmente se pone a prueba mi capacidad para hacer relaciones en armonía. Alexandra, tú decías un poquito ahora en tu respuesta al inicio y nombrabas la pareja ideal. ¿Sí existe la pareja ideal? Fíjate que la pareja ideal es estas parejas que son afines. ¿Qué significa la afinidad? Es la diferencia con las almas gemelas. ¿Has escuchado que existe el alma gemela por ahí? Realmente las parejas, almas gemelas, son las parejas afines. ¿Qué quiere decir eso? Que en personalidad no hay mayores desafíos. Es decir, no hay un aprendizaje mutuo. Le gustan las mismas cosas que a mí. Casi que pensamos igual, tenemos las mismas metas, y esto es muy escaso en el universo. Es muy escaso encontrar una persona afín a ti, es decir, casi que idéntica. Por eso estas relaciones de afinidad son muy pocas. Existen, pero son muy pocas. La mayoría de las relaciones, y es a donde le apuntamos, son relaciones de correspondencia, es decir, está conmigo la persona que me corresponde de acuerdo a mi evolución, a mi estado de conciencia, a mis limitaciones o aciertos de personalidad. Y es la que me va a permitir, y yo le voy a permitir en correspondencia a esa otra persona, entrenarse en desarrollar el amor. Claro. Entonces, digamos, esas parejas ideales o tener la pareja ideal es escasa. O sea, son pocas las personas que son afines y encuentran su alma gemela. Pero sí quiere, sí hay que saberlo, que sí se puede tener felicidad con la pareja. Absoluta. Porque hay que saber, digamos, cómo actuar, cómo interactuar. Absoluta. La felicidad no es ausencia de desafíos. La felicidad es la capacidad que yo tengo para poder hacer acuerdos y encontrar soluciones en medio de las dificultades. Ahí es donde realmente el ser humano puede decir que es feliz, cuando encuentra que en la vida todo lo disfruta. Las situaciones agradables y las situaciones no tan agradables. Y habrá quien diga, pero uno ¿cómo disfruta una situación desagradable? Realmente el disfrute no es solo el que me dé placer.
sino que el disfrutarlo significa como saborearlo, cuando, como cuando tú pruebas algo y nunca lo has probado y dices, es ácido, pero lo probaste, y lo probaste del todo, con todas tus papilas gustativas. Asimismo son cada evento de la vida, cada evento de la vida hay que probarlo, para cuando terminemos en este plano decir, yo probé lo dulce, lo salado, lo amargo, lo ácido, ¿sí? Y podamos decir, viví, porque eso es la vida. Están todos los sabores ahí para probarlos. Eso es disfrutar la vida. Claro, y exacto, que se probaron todos los sabores y se disfrutaron también igualmente todos los sabores. Ahora, al inicio, Alexandra, nos dabas unas cifras que uno, pues como que se asusta un poquito. El 90% de las parejas se quieren, solo el 10% se aman. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿cómo diferenciamos amor, cariño o enamoramiento de un verdadero amor? Así es. Todo inicia con el enamoramiento. Y el enamoramiento es un estado alterado de conciencia. ¿Eso qué significa? El estado alterado de conciencia es porque durante el enamoramiento se generan una serie de hormonas en el cerebro. A partir, en el torrente sanguíneo empiezan a circular una serie de hormonas. Una de ellas es la feniletilamina, que graciosamente le digo a las personas que van a los talleres que cuando usted está enamorado, por las siglas fenil, F, etil, E, y la amina A, lo agarró la fea, ¿sí? Cuando usted está enamorado, usted lo agarra la fea. Usted no entiende, no ve, no oye, todo lo ve divino, todo es perfecto, no tiene una capacidad de discernimiento. Y esta, desafortunadamente, es la primera etapa por la que pasamos y hay muchas personas que dan el siguiente paso, a veces de matrimonio o de algo mucho más profundo como formar una familia donde hay hijos incluidos, en esa etapa. Y esa etapa es muy engañosa. Dura entre 1 a 3 años, más o menos, entre 1 mes, 2 meses a 3 años, donde usted está viviendo esa etapa. Todos llegamos a la siguiente etapa, que es el desenamoramiento, y después del desenamoramiento es donde viene el acostumbramiento. Y ese acostumbramiento es donde yo necesito tener creatividad, que es una de las herramientas para poder construir relaciones en armonía, porque si yo no tengo creatividad, pues me voy a ir a vivir enamoramiento con el que no tengo acostumbramiento. Es decir, voy a empezar a buscar otra persona para la cual enamorarme. Y así hay personas que se vuelven adictas al enamoramiento. Entonces, que uno ahí dice que como son, como si fueran inestables sentimentalmente. Exacto, porque ya si dicen, esto ya no es igual, yo ya no siento lo mismo, tú ya no me quieres, tú ya no me dices esas cosas que me decías hace un año, y es porque están viviendo y no lo saben, el desenamoramiento. Entonces se necesita, primero que nada, saber si hay una compatibilidad para yo poder hacer esa relación de pareja estable. La compatibilidad hay de dos vías: compatibilidad física, que es la más fácil de identificar. Yo lo vi, él me vio, yo le gusté, él me gustó. Esa es la más fácil, la física. Si podemos tener compatibilidad física con varias personas, por supuesto. Y al mismo tiempo, esto es de la ley de la naturaleza, de la elección natural, para que una cría, hablando desde la ley de la naturaleza, pueda verificar que va a ser la más apta para el mundo que le espera. Así lo hacen los animalitos. En la naturaleza no hay amor, hay instinto, ¿sí? Entonces, en la naturaleza, la hembra elige entre muchos machos el que ella considera que va a tener el mejor, los mejores espermas, el mejor gen, para que esta cría salga de la mejor manera. En nosotros aún quedan esos instintos y es lo más básico en nosotros, pero como se trata de hacer relaciones humanas, no animales, no nos podemos quedar en el instinto. Eso quiere decir que tú puedes estar casada y enamorada y haciendo todos los acuerdos de respeto y lealtad con la pareja que tienes. Sin embargo, a ti te pueden gustar otras personas, tanto hombres como mujeres. Lo que viene aquí en las relaciones humanas, ¿qué tan capaz soy yo de ser leal a los acuerdos que tengo con esta pareja que ya elegí? La capacidad de respeto a sus sentimientos, a sus emociones. Y si ya verifico que por muchas situaciones donde ya la adrenalina es demasiada a través de discusiones, que no he medido la compatibilidad, la segunda compatibilidad que ya la vamos a aclarar, entonces no es sino discusión y discusión incluso desde que inicia la relación de noviazgo, ahí es donde se necesita una comunicación honesta y poder decirle a la otra persona, yo ya verifiqué que tú y yo no vamos para ninguna parte. Entonces, después de haber hecho esa comunicación amorosa y respetuosa, ahí sí
voy y busco otra compatibilidad física y arranco una nueva relación, ¿sí? ¿Cuál es la segunda compatibilidad necesaria ahí sí para formar relaciones? La primera te sirve para tener un gusto, para disfrutar, para pasarla rico, incluso para tener una sexualidad agradable. Sin embargo, no sirve para hacer relaciones de pareja. La que sí sirve, la compatibilidad necesaria, es la compatibilidad mental. Y compatibilidad mental no es aquella que yo digo, ah, es que pensamos igual. No, compatibilidad mental es la capacidad que yo verifico de un lado y del otro, para hacer acuerdos claros y comprometerme con esos acuerdos. Eso, durante toda la relación, no importa si dura 3 años, 10 o 50, es lo que me va a permitir a mí llevar una relación en armonía, porque todo el tiempo voy a tener que hacer acuerdos. Acuerdos para salir, acuerdos para llegar, acuerdos para ir, acuerdos para venir, acuerdos para subir, acuerdos para bajar. Y puede ser que no suene nada romántico, pero eso es una relación de pareja. ¿Qué es lo romántico? Las demostraciones de afecto, ahí sí entra el cariño. Lo que le gusta, lo que le agrada, aprender a agradar es supremamente importante en una relación. No me puedo basar solamente todo el tiempo en hacer acuerdos. El regalito, el cariño, la caricia, eso es vital en una relación de pareja también. Claro, importantísimo todo eso que nos estás diciendo. Entonces, si las relaciones de pareja sí tienen esas etapas, se empieza con este enamoramiento que tiene hasta, ya se le conocen, digamos, según los estudios, hasta el tiempo, que así puede ir de 1 o 2 meses hasta 3 años. Entonces, después viene el desenamoramiento, que no quiere decir que ahí se vaya a acabar todo. No, sino pasa que ahí acostumbramiento. Claro, de ahí se pasa al acostumbramiento. Pero en esos momentos, ¿el amor está ahí siempre o cómo es? El amor, y vamos a definirlo claramente, el amor es aceptar al otro tal cual es sin querer cambiarlo. Eso es el amor. Fíjate que no tiene globitos, ni tiene ositos, nada. Es aceptar al otro tal cual es sin querer cambiarlo. Y preguntas que me hacen en Saber y Conciencia, acorchadoras, como dicen por ahí. Entonces yo me lo tengo que aguantar. No, es que el amor no es aguante. La aceptación no es aguante. ¿Cómo yo sé la diferencia entre aceptar y aguantar? El aguantar produce una sensación de incomodidad que yo no sé manejar. El aceptar es algo que fluye, algo que viene después de la comprensión. Yo no puedo aceptar si no comprendo. ¿Y comprender qué? Ejemplo, comprender que la persona que está conmigo tiene una historia, tiene unas creencias que pueden ser limitantes o no. Si tengo muchos conflictos, por supuesto que esas creencias tienen que ser limitantes. Esta persona ha venido de una familia que a lo mejor él ha tenido o ella ha tenido que ver historias de agresión, de infidelidad, de alcoholismo, de drogadicción, de inseguridad, de abandono. Entonces viene con todo eso en la maleta. Si yo comprendo eso, y no necesito ser terapeuta para eso existe el noviazgo, para yo empezar a conocer la personalidad del otro. Es que desde el momento que empezamos a salir, ya es posible que yo empiece a ver, que yo me haga, que yo diga, no quiero ver, uh-huh. Es otra cosa. Y a veces es inconsciente, porque mis necesidades se juntan con las necesidades del otro. Y ahí es donde hacemos relaciones de destino, que llamamos. Las relaciones de destino son estas relaciones donde yo vine a aprender algo. Así sea amor propio, autoestima, aprender a validarme, aprender a respetarme. Entonces me hago correspondiente con una persona que me irrespeta, que no me valora, que me agrede. Y ahí es donde puedo hacer clic y decir, no, esto no me corresponde, yo ya no quiero más esto en mi vida. Y ahí es donde podemos, desde el amor, es decir, desde la aceptación, decir, mira, tú tienes unas limitaciones de personalidad, seguramente lo aprendiste, seguramente eso fue lo que recibiste. Sin embargo, como yo me amo lo suficiente, es decir, yo acepto que merezco lo mejor en esta vida, entonces te dejo libre, ya no voy a continuar contigo. Tú tienes todo el derecho a seguir agrediendo, maltratando, yo no soy quien para cambiarte, pero también comprendo que no soy ya correspondiente contigo. Y ahí es donde se delimita una relación y podemos continuar cada uno por su lado. Si vemos eso con constancia, muy poco. ¿Por qué? Porque los dos son correspondientes y los dos tienen vacíos. Claro. Y para llegar a un nivel de estos, se necesita la información que brindamos en los talleres. Claro, que es una información espectacular, porque estoy feliz con todos estos consejos que nos está dando nuestra invitada Alexandra Sterling, terapeuta holística y coach de vida. Para nuestros televidentes, ya saben que la encuentran en Saber y Conciencia. Les voy a dar un celular para que ustedes adquieran más información. 315-584-1819. 315-584-1819. Voy a hacer pausa para comerciales y retorno con mucha más información sobre nuestro tema del día de hoy, relaciones de parejas saludables. Ya regresamos.
Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial. Los lunes por el Canal 14. Televisión para todos. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia. Con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre. Para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. ¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Gustosita se preocupa por tus hijos. Por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Deli! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa. Suavecita y deliciosa, te encantará. Con 40% menos de grasa, es una delicia. Nueva Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa y su precio te encantará. Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número uno en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Buenísimo nuestro tema del día de hoy, relaciones de pareja saludables. Estamos conversando con Alexandra Sterling, terapeuta holística, coach de vida, de saber y conciencia. Desde el principio les he estado diciendo que ahí en saber y conciencia tienen talleres y en este momento hay un taller grande de 3 módulos, que ya empezó el primer módulo, pero nos dice Alexandra que igual hacen completamente conferencias, a veces charlas de una hora, aunque si quieren igual estar en el taller, lo pueden hacer en este Emparéjate Construyendo Relaciones en Armonía, que allí ustedes... Alexandra, le enseñan, digamos, a estas parejas o a estas personas que tomen el taller, porque pueden estar solas, cómo medir compatibilidades, cómo, digamos, estas claves para el éxito, todo eso está dentro del taller. Todo eso está dentro del taller, porque nos interesa que las personas aprendan a construir relaciones en armonía. Y en esos 3 pasos hay personas que me dicen, pero toda esta información sí será posible adaptarla. Mira, cuando tenemos la información podemos hacer 2 cosas con ella. Una, archivarla, ya sea en la biblioteca de tu casa porque te lo llevas en un material o ya sea en los gabinetes de tu mente y se quedó por allá en un taller más, o empiezas a hacer un primer paneo, como le llamo yo, de tu relación. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿En qué etapa estoy? ¿Dónde estoy ahora? Y con las herramientas que recibes, empezar a adaptarlas a tu relación. Eso es absolutamente viable, como todo en la vida. Todos vamos adquiriendo diferentes tipos de información y la mente va, el cerebro va seleccionando cada una y la va guardando de acuerdo a lo que necesitamos. Sin embargo, una relación de pareja es algo del día a día. Y es algo que necesita tener herramientas a la mano. No es algo que guardemos por allá a ver cuándo lo vamos a necesitar. Esas herramientas que nosotros entregamos en Saber y Conciencia son herramientas prácticas. Es algo que las personas van verificando en el día a día. Siempre que llegan a un taller, del tema que sea, les digo, no me crean nada de lo que escuchen aquí, porque se van a llenar de más creencias. Necesitan verificar lo que van recibiendo, ponerlo en la práctica, decir, bueno, vamos a ver si esto que me dio Alexandra sí funciona. Ahora, yo te voy a decir algo, y es algo por lo cual empezó Saber y Conciencia y se convirtió en un sueño manifestado. Y es porque a través de todas las experiencias que yo he tenido de vida, decidí
que si yo, que no tengo nada extraño ni distinto a cualquier otro ser humano que ha decidido vivir una relación de pareja, pude resolver, pude sanar, pude lograr llevar a éxito más de 17 años de relación con la misma persona, pues se puede, sí se puede. En nuestra relación hemos pasado por altos y por bajos, y muy fuertes bajos. Y si pudimos, con las herramientas que yo le comparto a las personas, salir de allí, les aseguro que se puede. Hay personas que me dicen, bueno, ¿y esto me va a garantizar que esta relación me dure para toda la vida? Uh-huh. Pero, ¿qué significa durar para toda la vida? Realmente una relación dura lo que tú necesites por proceso conciencial y evolutivo, vivir y aprender con esa pareja. Hay relaciones que por destino duran 2 años, 3 años, y ya sea porque termina ese aprendizaje con esa persona. Es decir, ejemplo, yo tenía que aprender desapego y viví una relación bellísima con esa persona y empiezo a sentir que me da miedo perderla. Y por alguna razón, ya sea que la vida a través de su pedagogía perfecta decide que esta persona ya no va a estar más en el planeta y desencarna o muere, o esta persona dice, mira, te respeto, te amo profundamente, que volvemos y repetimos, amor es aceptación, sin embargo, he podido verificar que ya no quiero seguir compartiendo mi vida contigo. Ahí la persona, la que está recibiendo este duro golpe para su ego, ya vamos a explicar esto del ego, es donde desde comprensión de amor puede comprender, valga la redundancia, que esa relación terminó y que su aprendizaje ahí era aprender a dejar ir desde el amor, porque tú no puedes retener a nadie. Si esta persona ya te enseñó lo que tenías que aprender, es hora de dejarla partir. A veces la vida se las ingenia para que sea una partida inmediata, ¿no? Entonces esa persona muere y tú tienes que aprender a vivir así, en desapego, aprender a incluso aprender que no hay muerte, simplemente hay una trascendencia del espíritu, y eso pues nos daría como para otro tema de programa. Sin embargo, suele suceder en las relaciones. En una primera relación que tuve antes de la que tengo ahora, entendí que venía a aprender el desapego de esa manera. Yo tuve una pareja de 6 años, que fue una relación de noviazgo muy bonita, muy extensa, y esta persona partió, murió. Entonces, en ese primer instante aprendí y empecé a adquirir las herramientas. No las tenía todas las que tengo ahora, pero con las que tenía viví un proceso muy difícil. No tenía idea de qué era realmente el amor, no había tenido todavía las herramientas para poder pasar un duelo de una manera más sana de lo que lo viví. Entonces fue una etapa de sufrimiento como de casi 2 años. Sin embargo, al haber vivido esa experiencia y que la vida me hubiera permitido amorosamente aprender de la relación que tengo ahora, es lo que me permite sacar a la luz este taller como un bebé y decirle a las personas, mira, aquí está lo que yo aprendí. No significa que sea la verdad revelada, significa que son herramientas verificadas, que son herramientas, esas sí, son herramientas donde tú las pongas, sirve para lo que es. Construir relaciones en armonía. Si yo te paso a ti un martillo, no importa la marca que sea, la marca en este caso sería el mensajero, ABC, Alexandra, Patricia, Gloria, Carlos, esa es la marca. El martillo sigue siendo martillo y sirve para muchos usos, para lo que sirve un martillo. Entonces, esta información que yo comparto con las personas sirve para eso, para construir relaciones en armonía. No importa quién las comparta, lo que importa es que tú las pones en práctica y funcione. Claro. Yo escuchando a Alexandra, definitivamente me doy cuenta que ese estar en pareja es como esa oportunidad maravillosa que te brinda la vida para aprender muchísimas cosas. Y qué bueno que a través de esas herramientas que uno puede escuchar, por ejemplo, escuchando a Alexandra, a través de esas herramientas, pues pueda tener esa relación lo más sana, lo más saludable, lo más feliz y lo más agradablemente posible. Ahorita hablábamos, digamos, de esas etapas. Pero entonces, Alexandra, yo sí quiero preguntarte cómo, aunque dure 10, 15 o 20 años una relación, o para toda la vida, qué chévere, se pueda seguir sintiendo eso rico, esas ganas de ver al otro, de lo que decían al principio, o ese enamoramiento, o esas cosquillitas. ¿Cómo, quién dice? ¿Cómo mantener viva esta pasión del inicio durante toda la relación? Así es, y hay herramientas muy claras para ello. Para tener viva esta pasión, se necesita tener claro la compatibilidad física. Hay personas que incluso empiezan a ver a su pareja distinta,
no les agrada ya su físico, por alguna razón se descuidan físicamente, y esto nos va dando un primer perfil de si mi relación se ha basado solamente en lo físico, en esa compatibilidad, lo que al principio me llevó a que esto funcionara, que yo pensaba que mi esposo iba a tener la figura atlética toda la vida, o que pensaba que mi esposa se iba a ver escultural toda la vida, y basé mi relación en esa primera compatibilidad. Ahí es donde la relación se empieza a desmoronar y donde me faltan herramientas para yo poder construir una relación sana. ¿Qué puede ayudar a que esto de la compatibilidad física se equilibre? La compatibilidad mental. ¿Y cuáles son esas herramientas para que mi relación funcione y yo pueda llegar a disfrutar de una pasión a pesar de que mi esposo esté gordito o que mi esposa esté pasadita de kilos? Primero, la flexibilidad. Todas son herramientas mentales, todas son capacidades de haber pulido, mermado, transformado nuestro ego. Ego es esa parte de nuestra personalidad que oculta toda nuestra divinidad. Nosotros somos seres espirituales que ocupamos un cuerpo físico por un rato, y eso se nos olvida camuflado en la personalidad, que es el ego. Entonces, cuando yo comprendo realmente que soy un ser espiritual, que tengo todas las todos los puntos, toda la esencia de lo que es ser realmente un ser divinal, entonces me voy a dar cuenta que yo soy creativo, que yo tengo la capacidad de amar, que tengo la capacidad de perdonar, que tengo la capacidad de aceptar, y ahí me voy dando cuenta que esas virtudes están en mí, solo que mi ego, mi personalidad las nubla. Entonces, ¿qué necesito? Herramientas como la flexibilidad, la capacidad de ceder, la capacidad de dar gusto, la creatividad, que es lo que hace que el acostumbramiento no me dé tan duro, porque a veces vamos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y los niños, el colegio, las cuentas, y acuéstese a dormir, y al otro día del trabajo a la casa al trabajo, y no nos damos cuenta que necesitamos esos espacios que no requieren mucho dinero, pero sí necesitan creatividad y tiempo para disfrutarlo. Ahora que estamos, algo simple, en el mes de agosto, una elevada de cometa, es que no tenemos hijos, ¿y qué importa? ¿Sí? A veces se nos van olvidando estas cosas de la niñez que nos llenan el alma y que por ser adultos ya no las volvemos a hacer. Entonces, se necesita que te quites todas esas telarañitas mentales que no te permiten considerarte un ser creativo. Si es que tú no te tienes que inventar eso, ya está en ti, solo tienes que desempolvar eso de tu mente y sacarlo a la luz. Creatividad, flexibilidad, adaptación. La vida nos cambia todo el tiempo. Y hay personas que han tenido la posibilidad de conseguir muy rápido en su relación una estabilidad económica y de repente viene una quiebra por un mal negocio, por lo que sea, y esa relación se viene abajo solamente porque ya no hay dinero. Entonces nos damos cuenta que nos faltó adaptación para vivir los cambios de la vida en pareja. Y empezamos a echar culpas y cosas, donde todo esto nos implica mirar hacia adentro y saber si yo tengo realmente el entrenamiento suficiente para no enfocarme ni vivir desde mi ego, sino vivir desde mi esencia, desde mi amor, desde lo que realmente soy, demostrando mis valores, mis virtudes y mis cualidades. Claro, buena información. Entonces sí se puede, definitivamente. Alexandra, debo hacer pausa para comerciales, pero cuando regresemos te voy a tocar el tema duro. La infidelidad. Ya regresamos. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Vea usted, Speed Max tiene cafeína natural. Y tiene pulpa de fruta. Extracto de té y de guaraná. Vea usted, Speed Max viene en lata y en botella. Vea usted, Speed Max solo vale 1,000 pesos. Ponte pilas y recarga tu vida. Nuevo Speed Max. ¡Yupi! La energía es diversión. Recárgate con leche condensada del tubito y métete al juego.
Pelo delgado, ¿sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el Biz Vibrology con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4.000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el Biz Vibrology. De hoy viene este año con más fuerza para hacer siempre el espacio hecho para ti. Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1,000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1,000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara, la mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo, está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla, raro o con dificultad. Tiempo, actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del Valle, palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio. Es fidelidad con sus proveedores. Es calidad en sus productos. Es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Relaciones de pareja saludables. Excelente tema el día de hoy. Aquí como el tiempo vuela, Alexandra, yo creo que a este programa hay que hacerle segunda parte. Segunda parte, claro que sí. Y de mucha tela donde cortar. Y de mucha información impresionante que tenemos que hablar. Entonces, invitada de nuevo a nuestro programa, por supuesto. Mil gracias. Con todo gusto aquí estaré. Muchísimas gracias. Y cuando íbamos a ir a la pausa, yo te decía que íbamos a hablar de un tema que a veces es duro, la infidelidad. Y yo después te decía, vamos a ver quién tuvo la culpa. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay infidelidad en una relación de pareja? Bueno, ¿qué pasa? Que vamos como en una cascada, ¿sí? Hay una cascada que es el último tema que tocamos en el tercer módulo del taller. Y esa cascada viene donde inicia todo, que es en la comunicación. Si la comunicación se empieza a perder, a partir de allí empiezan a suceder una serie de cosas. La comunicación no es, es que, mira, yo hablo mucho, yo me comunico, y porque yo le hablo todo el tiempo a mi pareja. Y por lo regular, o son muy habladores los dos, o hay uno de los dos que habla más que el otro. Eso no es comunicarse, eso se llama hablar. Comunicarse es realmente poder hacer acuerdos claros y cumplirlos. Pero ¿de qué me sirve a mí que nos sentemos tú y yo y digamos, vamos a vernos el miércoles a las 8? Sí, el miércoles a las 8, perfecto. Y llega el miércoles a las 8 y una de las dos incumple la cita. Y a partir de allí no hay una segunda comunicación para verificar por qué se incumplió el acuerdo, sino que empezamos a echar culpas, empezamos a decir es que usted, es que mire, y se va rompiendo la comunicación, va aumentando el nivel de agresión y ahí es donde empieza esta cascada. Entonces lo primero es no sabemos comunicarnos claramente y la comunicación empieza a fallar. Cuando la comunicación empieza a fallar, yo ya no empiezo a agradar al otro porque empiezo a tener una serie de limitaciones mentales con respecto a adivinar, suponer, que son dos grandes errores dentro de la relación de pareja, la suposición y la adivinación. Entonces yo creo en lo que está pensando, yo supongo que ya sabe y ahí vamos perdiendo la comunicación. Luego de perder la comunicación se pierde el deseo de compartir y esto va afectando también la sexualidad. Porque ya no hay este deseo de compartir, ni siquiera por fuera de una cama, ¿sí? Tampoco en la intimidad. Cuando empieza esta ruptura del deseo de compartir,
porque hay mucha suposición, mucha agresión. Entonces ya empiezo a poner mis ojos en otras personas que me permitan recibir afecto, que me permitan conversar, que me permitan expresar ciertas cosas, escuchar. Y ahí es donde vamos sintiendo que afuera yo encuentro y es más agradable estar que en mi casa. Cuando esto empieza a suceder, ahí es donde puede empezar una situación de infidelidad, porque siento que en casa ya no tengo lo que sí estoy encontrando afuera: apoyo, afecto, comunicación, comprensión, ¿sí? Esto en el caso de una relación que empieza a deteriorarse en cascada. Es distinto a una relación donde yo verifico que no hay capacidad de compromiso, y eso lo puedo verificar desde una relación de noviazgo. Hay personas que tienen dificultades para comprometerse en una relación, entonces son infieles de entrada. Esto ya es otra cosa y se debe manejar de otra manera. Sin embargo, cuando es en la relación, ¿qué necesito antes que nada? Saber que antes de llegar a la infidelidad, yo puedo empezar con herramientas claras a desarmar estas creencias con respecto a comunicarme y poder organizar estos desacuerdos de una manera amorosa y clara. Si yo puedo, si yo ya estoy en proceso de infidelidad, ya mi esposo o mi esposa o mi pareja ha cometido un error, ¿yo puedo sanar ese error? Por supuesto que sí. Se necesita mucho amor para hacerlo, es decir, aceptación. Y tres preguntas: ¿qué aprendiste de esta situación? ¿Cómo podemos no volverla a cometer? ¿Y a qué te comprometes para poder superar esta situación? Mucho tema definitivamente sobre relaciones de pareja que se nos quedan, digamos, al aire, pero yo sé, Alexandra, que vas a volver a nuestro programa. Muchas gracias siempre por aceptar esa invitación a nuestros televidentes. Recuerden que hay talleres, hay charlas, hay conferencias en Saber y Conciencia sobre el tema de pareja, pero también sobre muchísimos otros temas maravillosos. En su página en Facebook encuentran toda la información, Saber y Conciencia. Y, o también pueden visitar en la carrera 74A, número 953, en Capri, o llamar al 315-584-1819. Alexandra, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. A ti mil gracias por invitarme, gracias a todos tus televidentes, y ha sido un honor y un placer compartir con ustedes estas herramientas de amor. Muchas gracias, que vuelvas para seguir compartiendo esas herramientas. Gracias, televidentes, por habernos acompañado el día de hoy. El próximo jueves, 11 en punto de la mañana, nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde, sigan conectados con la programación del Canal 14.